call this the logical result. Sabemos, los Estrega son usuarios que representan al grupo antagonista del CIS en Persona 3. Sus integrantes, Takaya, Chidori y Jin, cuenta la historia, fueron el resultado de experimentos llevados a cabo en niños por parte del grupo Quirillo. Estos recogidos de la calle y tomados como conejillos de indias para despertar invocaciones de modo artificial, motivo por el cual estos tres jóvenes deben consumir drogas supresoras para mantener a raya a sus personas. Caso contrario, las invocaciones descontroladas provocarán su muerte. Además, este tratamiento constante también tiene efectos secundarios letales para su salud. Cabe aclarar que ellos tres fueron los únicos sobrevivientes de este proceso de 100 niños con los que se llegó a experimentar. Este grupo, capaz de deambular por la hora oscura, comenzaría a utilizar para beneficio propio la vulnerabilidad de otras personas y así comenzar su propio negocio, estableciendo en la web un sitio llamado, en español, Solicitud de Venganza, por medio del cual aceptarían contratos de asesino a sueldo, entre otros, motivados por la venganza del consumidor. Tras descubrir el objetivo de CIS, ambos grupos se posicionarán como rivales y enemigos, pues mientras uno intenta erradicar la obra oscura, los Estrega la utilizan como un motivo de supervivencia. Cerca del final del juego, Takaya y Jin fundarían un culto dedicado a Nyx y en contra de CIS, pero finalmente ninguno de los tres Estrega sobreviviría a la batalla final, y del único que podemos sospechar haya escapado con vida es Takaya, pero no con toda certeza. Ahora bien, si de filosofía grupal hablamos, empecemos por su denominación, ya que la palabra Estrega en italiano significa bruja, personajes del folclore antiguo en extremo perseguidos como infravalorados. Su nombre perpetuaría sus destinos al ser jóvenes casados y torturados por la vida. Por otro lado, nótese que su cabecilla posteriormente se convierte en líder de un culto, símil paralelismo con un Jesucristo contemporáneo, en un principio perseguido como las brujas, luego aceptado por un grupo o endiosado. O incluso nos hace recordar a un anticristo, al ser este el antagonista oscuro de CIS, quienes, en contra de la hora oscura, vendrían a representar la luz. Existe, podríamos decir en su visión grupal, una finalidad purificadora por medio de la fuerza, como jóvenes víctimas que desarrollaron un resentimiento contra la sociedad, sumada a su cercanía con la muerte constante. Buscan el beneficio más inmediato por medio de la acción también inmediata, con tal de complacerse durante el poco tiempo de vida que les quede, volviéndose una filosofía de vida, egoísta para con la sociedad e incluso suicida. Chidori es una joven sensible con una personalidad frágil, dependiente del miedo y del temor hacia el apego y el dolor que se vincula al mismo por medio de las rupturas emocionales. En principio la podemos observar como una persona sin razones para vivir e indiferente a la muerte, ya que la describe en pocas palabras como un estado de sueño perpetuo. Asimismo, veremos cómo su lealtad a Takaya y Jin no es más que un mero acompañamiento, ya que no les considera como sus amigos con todas las letras, sino como un lugar, sitio de pertenencia, ya que los tres son usuarios de personas artificiales con las mismas aflicciones, siendo bajo su percepción Medea su única amiga y persona, quien no está de más decirlo, trató de estrangularle. A lo largo del juego, Chidori hará notar más sus emociones en cuanto a su relación con Junpei, miembro del CIS, al mismo tiempo que dejará entrever en su historia rasgos depresivos, suicidas y autodestructivos que chocarán con el interés amoroso de Junpei, para finalmente dar su vida por él mismo. Irónicamente, si el miedo de Chidori se da por apego, pero no por miedo a la muerte, tampoco es casual que muriera justamente por el valor que le dio al apego en sí, dado que fue menos temerosa a la muerte que a la vida. Fue mejor morir por amor que vivir sin haberlo experimentado. El rasgo más destacado de este personaje a simple vista se relaciona a su lealtad para con Takaya, demostrando ser tan inteligente como un informante bastante útil, sin mencionar que es el autor de la web Revenge Request, mostrándose hábil para localizar como recopilar información para Estrega. Además de esto, también denota un rasgo socialmente agresivo, compartiendo con Takaya su visión misantrópica del mundo. Lo curioso es que, al mismo tiempo que podemos ver cómo actúa haciendo de voz de la razón para con Takaya y sus desvaríos e impulsividades emocionales,
Jean describe al CIS como hipócritas y no siente que puede tolerar su forma de ver el mundo, ya que los observa como si estos desaprovecharan sus ventajas como usuarios de persona, despreciando así su poder real. Durante la primera aparición de Takaya, este se mostrará frío, indiferente, burlón y apuntando a su víctima con su arma, siendo ese instante donde comenzamos a apreciar su filosofía de vida, ya que su víctima le pregunta por qué está haciendo esto, a lo que Takaya contesta que no es asunto de la víctima saberlo e incluso justificándose diciendo que la gente solo escucha lo que quiere escuchar y creer lo que quiere creer, dejando a entender que las vidas de los demás son indiferentes a su mirada o frente a la muerte porque él lo cree así. La segunda instancia donde entenderemos más de su filosofía es durante su primer encuentro con el CIS, diciendo al equipo que el mundo está plagado de pecados y que siempre habrá desastres causados por las sombras o la locura humana, como fundamento de su visión negativa del mundo. Sus múltiples intentos de asesinatos muestran que tiene poco o ningún aprecio por la vida de los demás, con la excepción de Jean y Chidori, quienes son sus útiles más cercanos, mostrándose con rasgos psicopáticos, sociópatas y misántropos. Un tercer momento de desahogo se daría cuando este se enfrenta al CIS por última vez, mostrándose melancólico como desinhibido, entregándose de lleno a la victoria de Nix, afirmando en esa situación que el futuro es una ilusión, así como un alma puede satisfacerse solo con el presente, rechazando el sentido de la vida, el cual perdió hace tiempo. Los rasgos que describen el comportamiento de Takaya podríamos decir que provienen en parte de su falta de metas por las que vivir, pero también del hecho de percibir la muerte desde tan cerca, teniendo en él un impacto que afecta su percepción de la realidad, implicando sentimientos de amargura y de ansiedad social. Quizá este enfrentamiento con CIS también esté relacionado a la envidia que siente ante los que tienen más posibilidades de las que él tuvo, como ser conejo de indias de una corporación. La cúspide de su realización quizás se encuentre en cuanto a él abrazando la inevitable destrucción como un verdadero y único propósito. Como no puede ser de otro modo, también es importante a la hora de analizar a este tipo de personajes y como grupo su expresión estética, comenzando por Takaya, su líder, quien posee una imagen por demás significativa, con un cabello ondulado, largo y gris platinado, y ojos amarillos muy particular en las sombras. Detalle no menos importante, ya que lo liga indirectamente a su faceta oscura como faceta primordial en sus actos, acompañando con una diadema con forma de alambre que recuerda a la corona de espinas que vemos en diferentes escenificaciones de la crucifixión de Jesucristo, cosa que obliga a aclarar que su fisonomía incluso nos recuerda a este personaje de la iconografía cristiana. Posee jeans azules claros, gastados, una bufanda roja andrajosa, cinturón blanco con tachas para rematar con unas botas marrones. Todo este conjunto a lo andrajoso también recuerda un poco la estética hippie, pero con el agregado de unos tatuajes en brazos y espalda, sumados a su Smith & Wesson modelo 500, también haría referencia a la estética de un cowboy, lo que, sumadas entre sí, daría la estética de un rebelde inigualable, el carisma de un mesías, un orador, un salvador, con la visión de libertad de un pacifista extremo, arrastrada por la violencia y la sangre fría de un tirador del viejo oeste. En sí, este personaje, según Soejima, fue diseñado bajo el concepto de carisma, dada su relación al pensamiento y su figura como religiosa. Muy cercano a esto, su nombre se puede traducir como respetuoso, noble y próspero, mientras que su apellido se puede entender como árbol sagrado sintoísta, lo que deja ver un costado muy arraigado al poder que este pretende. Como una curiosidad al margen sobre su estética, este personaje, cuando es derrotado en batalla, realiza un movimiento de brazos que recuerda a la crucifixión en sí. Además de esto, a la hora de invocar a su persona, se toma de la cabeza con dolor, al igual que Adachi en Persona 4. En cuanto a Jean, posee una imagen más conservadora, con pelo corto azulado que hace juego con sus ojos del mismo color. Viste una chaqueta verde con tirantes negros y mangas separadas, pantalones azules con bolsillos y zapatos negros. Todo esto acompañado de unos lentes naranjas con marco negro. Además de esto, siempre lleva un maletín plateado que podría funcionar como un símbolo de orden y de trabajo, ya que solo acostumbramos a verlos en representaciones de ámbito empresarial, por ejemplo, pero también hace alusión a su trabajo dentro de Strega como quien porta la información de utilidad para el grupo, ya que es un reconocido pirata informático, reconocido tanto por Akihiko como por Fuka dentro del juego.
No casualmente, ligado a lo anterior, su nombre se traduce como equipo, campamento, orden, formación, rango o posición, ya que hace alusión a su rol en este equipo. Mientras que su apellido, desglosado en 2 sílabas, se traducen como Shira, que significa blanco, y To, que significa puerta, quizá una alusión a la purificación, pero también a tener acceso a lo divino como pirata informático, pero también como parte de un culto que busca una verdad. Por último, tenemos la imagen de una típica gothic lolita de pelo largo y rojizo con cintas blancas, ojos marrones, una diadema negra con estilo de volantes blancos, con una daga falsa adjunta, dando la ilusión de que su cabeza ha sido atravesada, simbolismo de que su interior está siendo atravesado con violencia por ideas por demás dañinas. Un cuello de tela blanco con una cinta negra, un vestido largo y medias blancas y zapatos de tacón alto. Ella posee una voz muy suave, lo que deja ver una actitud pasivo-sumisa para con el exterior. Es muy hábil dibujando, aunque cree que solo ella puede entender sus propios bocetos. Clara percepción de un ego sin confianza en sí mismo, como si el mundo fuera tan hostil como para no recibirla, acogerla o entenderla. Ella porta una gran hacha roja de mano atada a una cadena, fiel reflejo de una conducta agresiva que nos figura una de tantas imágenes del típico psicópata de películas de terror. También un símbolo del poder de la luz, ya que por ejemplo el hacha de doble filo se creía desde América a la India y de ahí a Inglaterra como un eje del sacrificio o unión del cielo con la tierra. Posteriormente a la antigüedad, utilizada con el propósito de terminar con la vida de quienes eran enjuiciados, dejándonos con la imagen de Chidori como una suerte de verdugo vengativo y resentido. El nombre de Chidori se puede traducir como chorlito, ave zancuda de pico corto residente de Santa Elena, siendo esta su ave de escudería, pero también al desglosar en sílabas podemos traducirle como Chi, que significa mil, y Dori, que significa ave, mientras que su apellido Yoshino significaría por un lado Yoshi como afortunado, bueno, y No como campo o desierto, grupo de significaciones que encierran una metáfora sobre la libertad como el de las aves y la melancolía de un campo desolado, como si representaran el aprisionamiento, aún siendo un ave capaz de volar por los cielos y las vastas campiñas. Pasemos a describir brevemente qué arcano corresponde a cada uno y qué características se relacionan a los mismos, siendo el número 9 la Rueda de la Fortuna, el de Takaya, el número 10 el Ermitaño para Jin y el número 12 el Colgado, el de Chidori. Comencemos con Takaya y el arcano de la Rueda de la Fortuna, el cual, según la guía de Persona 3, suele caracterizar a personas con habilidades prodigiosas, pero que han dejado de lado su verdadera meta en la vida por exceso de presión y la necesidad de reconciliar tanto su pasado como su presente. Según el sentido particular y concreto del mazo marsellés, por otro lado, este arcano implica un ciclo de retorno al punto de partida que se puede traducir como favorable o nefasto, entendiendo que en el caso de Takaya sería este último. En los planos utilitarios, y específicamente en el caso de Takaya, podríamos describir a alguien que ha perdido el sentido de la lógica por falta de ánimos y consolidación de sentimientos desequilibrados. Físicamente existe una inestabilidad observable dada su cercanía a la muerte y la falta de salud. En el sentido elemental, este arcano representa al humano viviendo el presente de manera divina, esperando el giro inesperado. El arquetipo al que corresponde, según Jung, son el de la suerte y el destino, representando cambios inesperados justamente y provocando golpes de buena y mala suerte dada la espontaneidad del sujeto. Por otro lado, el ermitaño es un arcano que caracteriza al comportamiento de alejamiento o de ocultismo, particularmente si hablamos de personas que buscan esconderse o pretender un perfil bajo, actuando en roles de apoyo periférico, tal como Jin al desempeñarse como hacker y como informante, alejándose del foco de atención, al cual sí es afín a Takaya. Desde el punto de vista del mazo marsellés, este arcano aporta luz, guía, prudencia y proyección como una suerte de estructura organizadora para con los demás. Sin embargo, al igual que la inversa de Takaya, el ermitaño oscuro proyecta una concepción falsa de la situación que va en contra de la corriente, lo cual le describiría correctamente como némesis del Cis, ya que ellos poseen la luz real y los Estrega serían la magia negra de las brujas que son en sí mismos. El ermitaño es la búsqueda de la verdad en calma y con paciencia que se apoya en la lógica,
algo que la agresividad de Jin expresa de modo inverso, dada su impaciencia e impetuosidad al apoyar a Takaya. Según el arquetipo de Jung, es la del viejo sabio, en este caso inverso proyectado en Jin como el joven inexperto ermitaño, lo que va muy de la mano a su afición con el encierro y su tiempo como hacker de cueva. Nótese que entre ambos arcanos revisados encontramos una relación de continuidad, ya que a la rueda le sigue el ermitaño, como 9 y 10, por lo que son una suerte de arcanos hermanos, cosa no casual sabiendo la fidelidad de uno por el otro. Por otro lado, Chidori corresponde con el número 12, siendo este mediado por el 11, la fuerza. Coincidencia no casual si pensamos que Chidori está separada por la fuerza de aquellos dos. Hablamos de la fuerza de sus emociones, que le distancian tanto de Jin como de Takaya, quienes no parecen poseer una fuerza emocional siquiera parecida a la de la joven. Su arcano mayor es el colgado, como hemos dicho, comúnmente afín a personalidades que sobresalen en aspecto de supervivencia, como lo puede ser la habilidad de sanar de Medea. Asimismo, estas personas se encuentran en transición, a veces como figuras míticas, como mártires que sacrifican todo o se odian en todo aspecto. Nada fuera de lugar respecto a las tendencias suicidas de Chidori o al sacrificio por Junpei. Según el tarot de Marsella, este arcano demarca la transición de lo concreto a lo abstracto y de un estado de no afectividad o freno a las acciones pasionales espontáneas. En los planos utilitarios existe una vacilación en sus recuerdos, denotando una insuficiencia de madurez. Anímicamente se destaca una falta de determinación, afectivamente hablando, y en cuanto a lo físico expresa el abandono y la renuncia, tal como un dejarse llevar por la muerte en ese caso. Este arcano también se asocia al éxito desigualitario, por ejemplo, siendo el caso en que Chidori se abre emocionalmente justo antes de morir. Según Jung, el arquetipo del mismo es el sacrificio, y una figura particular que le liga a la mitología nórdica es Odín, quien se colgaba del árbol sagrado a la hora de meditar en tiempos de duda como un método de autosacrificio. Como último punto a revisar en este análisis de Estrega, no podemos no hacer mención de los personas de cada uno de ellos, siendo Hipnos el de Takaya, Moros el de Jin y Medea el de Chidori, teniendo con su usuario un punto de relación personal. Para ser breves, la descripción de cada uno será paralela y así facilitará la identificación de cada uno con su usuario como individuo y como grupo. Todas estas figuras pertenecen al conjunto de personajes míticos griegos en primer lugar, pero con su propio trasfondo. Hipnos es el dios que personifica el sueño y es hijo de Nyx, la noche, y en algunas representaciones aparte también de Erebo, la oscuridad. Es hermano gemelo de Thanatos, entre otras deidades. Estos son hermanos de Moros, el persona de Jin, que es el dios que personifica el destino, la suerte y la condenación inminente. Quizá de esta relación fraternal tenga sentido que en batalla uno potencie el ataque del otro. Por último, tenemos a Medea de Colchis, hija del rey Etes y la ninfa Idia, a su vez nieta de Helios y la Oceánide Perse, aunque se sospecha que podría ser nieta de Hécate realmente, considerada una de las madres primigenias de las brujas. Quizá este último dato sea justificativo de las habilidades de sanación y de rejuvenecimiento que poseía Medea. Respecto al carácter de estas figuras, por ejemplo, a Hipnos se le conoce como un dios tranquilo, como gentil, que ayuda a los humanos durante la mitad de su vida, que se describe como el sueño. Este vive cerca del río Lete, entre el día y la noche, entre flores de amapolas y otras plantas hipnóticas y soporíferas. De aquí que Takaya desee ser de ayuda a la humanidad, llevándolos al sueño eterno, deambulando entre el día y la hora oscura, sobreviviendo por medio de las drogas supresoras. Por otro lado, Moros se manifiesta en su mito como un espíritu sin forma, u oculto del mismo modo que Jin lo prefiere como hacker de cueva. Además de esa relación, Moros es conocido como un espíritu de la depresión y la angustia, algo nada alejado de la filosofía de vida de Jin. Como detalle no menor, al ser Moros hijo de Nyx, este sentía gran respeto por la misma, del mismo modo que Jin por Takaya como el mesías del culto a Nyx. Como curiosidad al margen, el persona de Jin es zurdo al igual que su usuario. Por su parte, Medea es una figura de venganza, ya que está al enamorarse de Jasón, posteriormente sería abandonada y tomaría la vida de los hijos como de la nueva esposa de su examante. Lo curioso es que
que Medea llega a unirse a Jasón por medio de una traición a su padre, el rey Eetes, para escapar con su amante, algo nada fuera de la realidad, de Chidori, quien dio su vida para salvar la de su amado. En este caso, el paralelismo se da dado que Junpei es el Jasón de la Medea de Chidori, como contrapartes de su historia, dando uno la vida por el otro. Bajo todos estos aspectos analizados y expuestos, cada uno de los Estrega son un símbolo de lo que sus propias arcanas refieren, como también de lo que la relación con sus personas deja ver. En todo, Takaya es una deidad de los sueños no realizados, Jin la figura de un ermitaño impaciente y Chidori víctima de los sentimientos de abandono. Estando posicionados del lado oscuro de la vida, podríamos decir es que llegaron a donde su destino autoprofetizado los llevó, tomados de la calle, vulnerados y utilizados en busca del placer del presente sin más. Los Estrega dejan ver una faceta única en sus particularidades, siendo presos de su destino y agresivos como pasionales en sus metas y decisiones en su camino hacia la más insondable oscuridad. Sin mencionar que podrían ser una suerte de elegidos, estos invocadores, irónicamente sin evoker, son la prueba del potencial humano frente a la aceptación de la muerte. Pensemos que invocar figuras míticas requiere de un gran esfuerzo de por sí, incluso con la ayuda de un objeto invocador. Sin esto y con una salud mental como física deplorable, los Estrega vendrían a tener un valor altísimo si de usuarios hablamos, pero como casi siempre sucede, no todo es ideal y aún en sus pocas virtudes no es suficiente para haber tenido la suerte de desarrollar aún más su potencial como humanos y usuarios poderosos. Call this the logical result.